uno de los capos emblemáticos de esta triste historia del narcotráfico en México, sobre todo en la década de los noventas, cuando se da esta primera oleada de enfrentamientos con el cártel de Tijuana, encabezada por la familia Arellano Félix, entre ellos Benjamín Arellano, al que las autoridades definían como el cerebral, como el negociante, como el empresario, como aquel que quería replicar lo que había hecho en Colombia Gilberto Rodríguez Orejuela, por ejemplo. Y estaba Ramón, Ramón que era el violento, Ramón que era el sicario, Ramón que era el matón, en pocas palabras, ¿no? Algo similar, sin tanta elegancia, como era Pacho Herrera. Sí, seguimos con los comparativos en cuestión de Colombia. Pero dentro de la familia Arellano también estaba Enedina Arellano, que hoy por hoy sigue siendo la cabeza de esta organización criminal o de lo que queda de esta organización criminal y la que se involucraba con todo el tema financiero. Bueno, en el caso concreto de Benjamín Arellano Félix, saludo con muchísimo gusto a la periodista de investigación, una de las mejores periodistas de investigación en México, Laura Sánchez Ley, para platicar este tema. Laura, ¿cómo estás? Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy grande. Oye, pues molestándote para profundizar un poco con este tema que has publicado ya en Milenio sobre Benjamín Arellano Félix, este líder del narcotráfico en los 90, sobre todo reitero, y que ya pidió a Estados Unidos, tú me corriges por favor, Lau, su liberación anticipada por compasión y motivos humanitarios, oye. Así es, Jesús. En efecto, pues este señor acaba de hacer una petición para reducir la condena pues que recibió en el año 2012. Él recibió 25 años de prisión en Estados Unidos, Jesús, en la Fiscalía del Distrito Sur de California, de tal manera que, pues bueno, ahora es pues bastante sorpresiva, ya que él ya había recibido una reducción a su sentencia, ya había recibido por un acuerdo que tiene con el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, pues ahora sí sorprende que nuevamente Benjamín, y además de todo, pues la razón, ¿no? Fines humanitarios. Me parece que es muy paradójico para una persona, pues que desgraciadamente Jesús, pues cometió demasiadas cosas brutales y violentas en nuestro país. Una herencia que ha dejado además la conformación de un cártel, de una plaza de la droga, como le llaman, de tal manera pues que realmente sí ha sido muy lamentable lo que ha ocurrido con este caso. Oye, Laura, a eso iba. Tú eres de Tijuana, tú creciste precisamente en ese entorno. ¿Qué recuerdas cuando estabas niña, cuando ibas creciendo, lo que se decía alrededor de la figura de los Arellano Félix? Uy, bueno, Jesús, lo que pasa es que realmente, como te digo, sí es una cosa bastante histórica, ¿no? La conformación de este cártel, así que hemos visto pasar a generaciones de integrantes del cártel Arellano Félix en Tijuana, ¿no? Yo te comento que íbamos a las escuelas con sus hijos. No hay muchas escuelas en Tijuana, vivíamos en los fraccionamientos cercanos a su casa, igual es un lugar que ha ido creciendo pues con los años, pero antes era un lugar bastante pequeño. Por lo tanto, Jesús, pues realmente siempre, como uno crece en estas ciudades y no solo en Tijuana, pues es de contacto total con esas organizaciones delictivas, ¿no? De tal manera que, bueno, yo también estuve cuando empezó la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y pues bueno, el enfrentamiento que se vivió entre el cártel Arellano y el cártel del Sinaloa fue totalmente brutal, Jesús. Recordemos que fue esta época en donde proliferó pues todo lo que tiene que ver con la disolución de cuerpos, desgraciadamente, de lo que ellos consideraban sus enemigos de Sousa Cáustica, que en muchas ocasiones está comprobado, pues se equivocaron, ¿no? De tal manera que familias de gente, de mucha gente inocente, pues todavía busca sus desaparecidos en este lugar. Entonces, pues así es como está el panorama y cómo ha estado y cómo siguen los colectivos de búsqueda. Entonces, pues realmente es una noticia que me imagino que debe estar tomando por sorpresa, sobre todo a muchos colectivos que buscan a sus familias desaparecidas en un momento difícil para ellos. Estamos viendo las imágenes, Laura, también a Eduardo Arellano. En este momento es incluso el que estamos viendo a Eduardo Arellano, a uno de los hermanos. Y yo te pregunto, el perfil precisamente de los Arellano Félix. Ya se adelantaba algo, que si uno era el cerebral, el matón, pero ¿cuál es el perfil de Benjamín Arellano que lo hacía diferente a los otros Arellano? ¿Había algo que los hacía diferentes? ¿O cómo manejaba esta familia? Porque a mí me tiene, y te lo platicaba incluso en charlas de café, me impactaba mucho esta fotografía en donde aparecen todos ellos o la mayoría de ellos como una familia común y corriente en cualquier hogar mexicano, ¿no?
Claro. Bueno, para empezar, Benjamín Arellano realmente era el inteligente supuestamente de esta organización y quien pues decide fundarlo. Siempre se habló de la figura de su hermano Ramón Arellano como la persona que básicamente hacía el trabajo sucio, pero Benjamín Arellano se coló en las estructuras más altas de la organización, de la sociedad fronteriza, vamos a ponerle así. Ellos se movían libremente entre México y Estados Unidos, Jesús. Tenían a sus hijos en escuelas en México, en Estados Unidos. Es decir, fue la persona que realmente logró estas conexiones con altos políticos, con altos mandos políticos y con la élite deportiva, artística de este país, ¿no? Realmente era un hombre considerado pues bastante refinado, vamos a ponerlo así, que logró colarse, que logró que lo aceptaran en esas estructuras de poder de tal manera que amasaron una fortuna impresionante. Estamos hablando que Benjamín Arellano, el día de su sentencia, aceptó ceder 100 millones de dólares como pues compensación para Estados Unidos por la droga que había estado enviando durante años. Es decir, se pueden despojar de 100 millones de dólares, Jesús. Estamos hablando de una organización que realmente pues ha amasado muchísima fortuna y que continúa amasando, porque recordemos que la herencia de Eduardo Arellano Félix, de Benjamín Arellano, que fueron, digamos, los cerebros operativos y financieros de la organización, pues fue la renta de la plaza, que es como le llaman, ¿no? Que cuando, por ejemplo, ellos se quedan sin gente en medio de una guerra contra el narcotráfico, pues lo que hacen es empezar a rentar la plaza, empezar a rentar transporte, empezar a rentar pasadizos, empezar a rentar lanchas, empezar a rentar todo para los cárteles que aceptaran pagarles pues por pasar por este estado norteño, Jesús. Algo que me llama mucho la atención, ahorita lo que mencionabas, Lau, es cómo se relaciona con la clase alta de Tijuana. ¿Cómo se relacionan de esta manera que incluso, y a lo mejor ya estoy pasando con otro tema, pero dentro del mismo cártel de Arellano y quiero aprovechar tu presencia, es con la conformación incluso de los Narco Juniors, cómo se involucraron con la clase alta de Tijuana, con la gente poderosa de Tijuana, con grandes empresarios, muchos vinculados incluso con el PRI, con el partido en el poder, y que a final de cuentas tenían un peso específico? Sí, por supuesto, con Jorge Janrón, por ejemplo, es una de las figuras que más se relaciona, ¿no? Hijo del profesor, llamado el profesor, quien fundó el grupo Atlacomulco, del que sale Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Estamos hablando de ese tipo de estructuras de altísimo poder, ¿no? Y pues claro, una cosa que hicieron definitivamente fue entender cómo se movía y se distribuía la droga entre la gente fronteriza, sobre todo la gente rica que venía de San Diego, de Los Ángeles, que venía a las discotecas, que viene actualmente a todos estos lugares a despilfarrar su dinero, que ese era el lugar, no era los narcomenudistas, no era los adictos de la calle, era los adictos a la gente con adicciones, con mucho dinero. Entonces Jesús, pues entendieron que tenían que colar a la propia gente con la que se movían, ¿no? De tal manera que empezaron a buscar a los hijos con adicciones de gente muy rica para que fueran ellos mismos quien distribuían la droga entre sus amigos, ¿no? Entonces, así es, Jesús, como ha sido básicamente, como ha ido evolucionando este cártel de la droga, y pues bueno, habrá que estar muy al pendiente de si recibe este recurso humanitario por condiciones humanitarias. Yo me imagino, aunque no viene en el documento porque es un documento cerrado, que cuando cumple 70 años, que es uno de los lineamientos, pues puedes pedir este beneficio. Entonces me imagino que lo está pidiendo por ese lado, Jesús. Mi querida admirada Laura Sánchez Ley, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con La Octava. No, hombre, muchísimas gracias, querido Jesús. Un abrazo muy grande. Gracias, Lau. Usted tiene usted precisamente, le reitero, Laura Sánchez Ley, que es una de las periodistas que más ha investigado este tema.